Bienvenidos una vez más en este subsegmento en el cual nos vamos de cacería de emprendedores. Y estamos en este momento en un lugar que les voy a decir, yo realmente pensaba que Chalate todo era caliente, la zona de la ciudad de Chalatenango, pero nos recomendaron un lugar en el cual pues realmente me bajé del carro, vi unas palmeras, unas peceras y una vegetación que tiene hasta un nacimiento de agua cercano. Me desconecté totalmente del estrés y de la ciudad y me vine aquí al restaurante Rancho Bambú. Y nos vamos a trasladar para que conozcan también del lugar, pero primero vamos a conocer de esta impresionante vista y de este lugar para que ustedes sepan también que hay un destino más en Chalatenango que pueden visitar, que los recibe siempre con los brazos abiertos, porque déjenme comentarles que estamos con los emprendedores y que nos van a comentar la variedad de menú, los servicios, los horarios y todo aquello espectacular que usted puede disfrutar en Rancho Restaurante Bambú. Así es que muchísimas gracias por recibirnos. Gracias a ustedes. Vaya, mi nombre es Betty Orellana. Es un placer darles a conocer un poco lo que es pues nuestro emprendimiento. Es Restaurante Rancho Bambú. Está ubicado dentro de las peceras llamadas Virgen de Guadalupe, pero para el pueblo chalateco y más es conocido como Peceras Canyuco. Bueno, tenemos un menú extenso, a donde lo principal es el pescado, porque es cultivado aquí, ¿verdad? Con un la agüita viene de, como decía ella, de manantial, ¿verdad? El cual hace comer, que la gente se sienta también, pues, sin miedo, que viene, pues, de con agua limpia. Bueno, el menú, ¿verdad? Cuenta como con 50 platos. Solo de pescado tenemos aproximadamente 12 platos, a donde está el pescado tradicional, que es el pescado frito, pescado relleno de camarón, de chicharrón, pescado horneado relleno de camarón, chicharrón o colita de camarón. También tenemos el asado, muy rico, con los mismos ingredientes. También tenemos la sopa de pescado natural, ya sea con verdura o en crema con verdura. Tenemos también una combinación de pescado con camarones y tenemos también, ¿verdad?, lo que es la lonja de pescado, ya sea frita, horneada o como el cliente lo prefiera. También contamos con carnes, que lo muy rico también, el churrasco, ¿verdad? Contamos también con lo que es pollo, contamos también con camarones, pues la tradicional mariscada. También contamos con lo que es costilla, contamos con lo mexicano, contamos con hamburguesas, contamos también con el menú para los niños y contamos también con bebidas frías y calientes. También estamos, ¿verdad?, a sus órdenes para cualquier tipo de eventos, ya sea pues cumpleaños, boda, baby shower o también para reuniones de trabajo, ¿verdad? También contamos con sopa de gallina india. Por encargos, ¿verdad?, pues ya es conocida para el pueblo chalateco. Nuestros horarios son de lunes a domingo de 10 a 10 de la noche. Es un placer atenderlos, pues aquí serán bien recibidos y aquí contamos con excelente servicio. Gracias. Gracias, toda la información bastante completa y bueno, hay un menú muy extenso, una variedad de comida, la cual puede venir a disfrutar en familia. Hablábamos fuera de cámaras y me comentaba que usted puede hacer una reserva. Usted viene con su grupo familiar, si usted gusta hacer una reserva para el cumpleaños, boda, bautizo, baby shower, las revelaciones que están ahora muy en auge, inclusive compañeros de trabajo, el after office que dicen, a veces que hacen su grupito de compañeros de trabajo, vienen a disfrutar. De hecho, usted entra aquí por consumo, mencionaba, entra uno por consumo y tiene el acceso a este espectacular rancho, la vista, tienen inclusive la siembra de cacao. ¿Café? Ajá. Sí, como les decía,
cualquier tipo de evento, se le la instalación no va, es gratis. Por lo del consumo de comida y bebida, pues la instalación, pues sea equipo de sonido, ¿verdad? Y todo lo demás es por el mismo servicio. No importa que sea una reservación pequeña o una grande. Sí, siempre, pues hasta el día de ahora, hemos decidido no cobrar el local, ¿verdad? Y sí hay reservaciones, a veces pues nos llaman a las 10, mire, llegamos a las 12 y con gusto, pues son 15, 10, 30, 50 platos, ahí están, pues tratamos de siempre cumplirle al cliente. Qué bonito. Sí, de hecho, pues me comentaba pues que la política del lugar es que el cliente regrese y lo recomienda. Así que ya se imaginarán que la calidad de la atención y la comida es espectacular. Sí, sí, nuestro objetivo es eso, que el cliente no nos visite solamente una vez, sino que ellos sigan visitándonos y de igual manera sean pues ellos los que nos... la propaganda de nosotros sea ellos, ¿verdad? Que pues les haya parecido, se hayan ido satisfechos tanto de la comida como de la atención, del lugar, del ambiente. Siempre también tratamos la manera que sea un ambiente sano, ¿verdad? Porque lo de nosotros es lo familiar. Nos basamos a lo familiar, ¿verdad? Y pues que sea la comida la que sea el punto clave de nuestro restaurante. Así es. Sí. Y hay un detalle que bambú y yo, bueno, ¿qué será? ¿Qué chalate? ¿Y qué vegetación o cómo? Mire, está una parte, pero de hecho hay muchísimo más y no solamente ese tipo de vegetación, sino que también por allá explorando encontramos también de la pecera que tiene unas tilapias enormes, sí, que son parte del menú también. Sí, sí, fíjese, es parte del menú. Sí, porque se vende el pescado que está en el menú, un pescado pues de libra, pero sí hay más grande. Y sí, fíjese de que a la hora de nosotros emprender pues lo que es este objetivo con mi esposo lo hicimos como jugando, se podría decir. Ajá. Por los amigos de él, que mira que vende esto, vende lo otro, pues así empezamos. Y ya cuando sentimos la necesidad de poner un nombre, nos sentamos y analizábamos cómo le ponemos, pues decisión de los dos, ponerle restaurante Rancho Bambú. Aunque hoy en la actualidad estoy preparando un nuevo menú y en ese nuevo menú le voy a quitar lo que es rancho. Solo me voy a quedar con lo que es restaurante Bambú, ¿verdad? Porque siento que pues ya ahora siento que rancho está de más, ¿verdad? Pero de igual, el bambú es lo característico. Sí, lo característico de acá. Acá incluso estaba pues todo era bambú, pero... pues hemos, este bambú sí tenemos que tratar de que sea pues algo típico de acá y no se puede, siempre tiene que existir el bambú. Sí. Sí. Debe de conservar. Sí, se debe de conservar. Y saben que la frase de acá es artesano del sabor. Y sí, artesano del sabor. ¿Por qué artesano? Porque se podría decir de que todo el desde el primer plato hasta el último no ha sido de ningún otro lugar, sino que ha sido propio de acá. Pues yo cuando empecé he tenido pues cocineros profesionales y no profesionales, pero de igual manera todos han venido y se han a lo de acá, no a lo de ellos, sino a lo de acá. Y trataré la manera de que ese sabor se mantenga. Y todos los platos han sido, pues, hechos, se puede decir, en familia. Entonces, ese toque no se puede perder. Pase un año, dos años, es lo que tenemos que conservar y, quedarnos con esa patenta que es la de nosotros, ese sabor único, ¿verdad? Que, pues, sí... todo el que ha venido lo ha probado y gracias a Dios ha sido aceptado porque han regresado.
Ay, interesante tener toda esa gama y esa variedad que se conserva. ¿A dónde los pueden encontrar? Nos pueden encontrar en Facebook. La página es Restaurante Rancho Bambú, ¿verdad? También nos pueden contactar con dos números de WhatsApp, okay, que es el 7901-4189 y también el 7894-2904 y un teléfono fijo que es el 2301-1867. Ok, perfecto. Ahí dejamos siempre en pantalla y los enlaces para que ustedes los puedan contactar y de verdad vengas a desconectes, a disfrutar en familia y apoyemos siempre a los emprendedores. Y ahora yo le agrego la frase, ya se casó. Ya estamos en la cacería de emprendedores. Así es que los invitamos para que vengan y desde luego serán ustedes atendidos como los reyes que se merecen en casa. Así es que se cuidan mucho, nos vemos en un próximo segmento y... saludos. Gracias y vamos por más.